Make it rain. It's raining. Se ha creado un canal de Discord de la comunidad de YouTube, que es de Smash Dota. ¿Cuál es la finalidad de este canal de Discord que se llama Smash Dota, que encuentran en la parte de abajo, que es la descripción que nadie lee? Es que ustedes me comenten sus problemas, ¿no? El motivo por el cual, o los motivos por los cuales ustedes pierden. Tienen diferentes secciones, tienen dramas de Dota. Cuéntanos tu drama. Todos hemos tenido una experiencia trágica en otras partidas. Tus problemas. Smash Dota opina que dice, queremos saber tu opinión, ¿no? Entonces, este canal de Discord ha sido creado para que haya una conexión entre ustedes y yo. Como para yo entenderlos un poco más. Porque en mi caso, puta, yo soy bueno porque llevo jugando mucho tiempo y porque ya entiendo muy bien este juego. Pero en su caso, ustedes tal vez no son los mejores porque o trabajan o estudian y no tienen tanto tiempo para jugar. O no sé, yo qué chucha sé. Ustedes, eso es lo que quiero saber. ¿Cuáles son sus problemas por los cuales ustedes no pueden subir sus medallas? Eso es lo que quiero saber. Que cuenten, que me expliquen, para que yo pueda armar las guías mejor, de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Para que no, para que las guías mejoren, pues, porque ahí me da hueva, me cansa, me jode explicar lo mismo una y otra vez. Como que no me gusta. Y por eso es que he dejado de hacer muchas guías. Hay días que no hago guías, hay días que les paso un video de un torneo que para mí es excelente, pero yo sé que la mayoría no entiende. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. He leído más o menos sus peticiones en el nuevo canal que se ha sacado de Discord para poder entender un poco mejor sus problemas, ¿no? Claro que hay mucho desorden. Y por ejemplo, puto, ven un canal que se llama La Guía de Hoy y hay personas que entienden que aquí tienen que pedir sus guías cuando simplemente es que el admin publique la guía y ya. Y no entienden, pues es normal. Ya conforme va pasando el tiempo, se van a ir agregando más personas para que puedan ayudar a controlar mejor el chat, moderar el chat y para que todo esté bien ordenado, ¿no? Yo lo que busco es motivos para poder enseñar, saber cuáles son sus problemas y de acuerdo a eso yo mostrarles el enfoque adecuado para poder ganar, ¿no? O ya que chucha pierdes, pues, pero puta, te diviertes. Entonces, yo voy a estar leyendo más o menos sus comentarios, obviamente no todos. Porque hay comentarios que son que están mejor explicados, entonces sí entiendo su mensaje. Hay otros pues que no. Ayuda, profe, el Dota no salgo de Heraldo, lo peor es que mi cuenta principal soy cruzado. Hay comentarios que no sirve mucho, pues, causa. Pero con los que se pueda, se va a hacer. Y obviamente se va a ir mejorando todo, pues, como siempre. ¿Por qué carajo saco Jairo 5? Porque en medallas altas hay jugadores profesionales. Jugadores profesionales que sacan Jairo posición 5. Hasta en torneos sacan Jairo posición 5. Mi objetivo es que dejen de cagarla jugando Jairo 5 y por eso saco yo Jairo 5. ¿Por qué carajos el Jairo ya se convierte? Ah, pero te toqué. Doble tango. ¿Quién es el medio? El Tinker. Toma Tinker 2. Los tangos. Como buen support 5, tango salp, tangos para mí, la salp para mi Weaver. ¿Cuál es el offlaner? Razor posiblemente y Puch. Ya. La idea es jugar con ítems de mana. Con este héroe. Y nada más. Warcito es para el medio. ¿Por qué el Gyrox 5 existe? El Gyrox 5 existe porque en medallas altas o competitivo les encanta dificultar las líneas. Como, a ver, les encanta mover las líneas. Tú piqueas Jairo y no sabes si es support, HC, medio, offlane, ¿me entienden? Tú piqueas Ayo, no sabes si es Ayo medio, Ayo HC, Ayo offlane, Ayo support, no lo sabes.
Y por eso es que juegan esta clase de héroes. ¿Cuál va a ser mi ítem inicial? Mi ítem inicial va a ser esta espada. Dependiendo el juego, yo voy comprando mis ítems. ¿Cuál es el chiste del support 5? Ayudar, stackear si tus cores se llevan grandes campamentos. Entender cuál es la ventaja de tu equipo, la desventaja y la ventaja y desventaja del otro equipo. Conocer ambos factores. Primer puntazo depende mucho. A veces necesitamos misil, otras los cohetes. Aquí le va a meter misil para que el Razor me deje de molestar porque me va a pegar mucho. Puch con botas y Razor offlane con hacha. O sea, lo único que buscamos con un Gyro 5 son ítems de mana. Si el 4 Nyx no saca urna, lo puedo comprar yo. Solo necesito mana para... ¡Uy, carajo! Por ejemplo, acá ya estoy curando a mi Weaver ya. Ya le han pegado. No me interesa mucho botar al Puch, me interesa botar al Razor para que no moleste a mi Weaver. Intentar denegarle los creeps, molestarle, para que mi Weaver esté tranquila. Obviamente intenta no jalar que mucho el agro. Este daño que me está quitando a mí, se lo tendría que estar quitando a mi Weaver aliada. Es solo joder, el 5 jode. Este campamento lo voy a bloquear con el cuerpo para que el enemigo no pulee y yo tengo mi campamento listo. Hasta ahora todo está bien, son tiempos importantes que uno tiene que conocer como buen support. Toma cagada, toma. El Puch es nivel 1, por eso no tengo tanto miedo. Sé que hay cierto riesgo, ¿no? A la hora de molestar. Pero sé que es un Puch, así que no me va a hacer mucho yo siendo Gyro. Voy a esperar para hacerme stack y luego pull. Mientras tanto la Weaver está bien. Sé que es Weaver, así que es muy improbable que se muera. A menos que sea imbécil. Misil solo para joder. Es mi único objetivo. Aquí la Weaver es bien improbable que muera. Porque es Weaver contra Razor. Ni que fueran stuns. Voy a hacer un pull simple nada más. Porque me da miedo la Weaver. Capaz la puedes matar. ¿Esta qué es? Esta es guía intermedia. ¿Por qué está muteado el Liquid? La finalidad de este pull, que mueran nuestros creeps. A la concha, madre. Ese push está loco. Lo puedo matar por si acaso. Están locos. No, estás loco. El misil hace demasiado daño como para que puedas ignorarlo. Por eso el Gyro 5 es viable. Porque si estás solo contra el enemigo, este poder te baja demasiada vida. Lo único que necesitamos es mana. Este pull de aquí es bueno si es que lo sabes hacer cortando el arbolito. Solamente puleas y tanqueas los otros creeps si es que vienen. Hasta ahora todo bien. Voy a comprar urna al final, una clarity y todo ok. ¿La línea se mantiene atrás? Sí. ¿Los héroes enemigos son muy malos? Sí. Razor con Puch es una línea basura, ¿no? No hay mucho que ellos puedan ofrecer. Por eso es que mi Weaver está muy tranquila en la línea. Lo voy a joder un toque Razor para que no moleste. Cosa que yo ya tengo mi pulsito y lo hago. Solo necesito mana. Puta, mi pull hasta el culo, te diré. Voy a urnar esta dota. Mi clarity, mi war y todo bien. El TP es para contestar otras líneas. Niégate, mago. ¿Qué puedo hacer antes del minuto 4? Puedo ayudarle a mi medio a ganar la runita del minuto 4. Porque si no va a ser desventaja para él. Estos tiempos son clave, weón. Estos tiempos son muy importantes que tú conozcas. Si los ignoras, te cagas. ¿Ves? Le salió top lane. Si el 4 enemigo, si mi 4 aliado Nyx hubiera ido por esto, el Shadowfiend no tendría juego ahorita. Y estaría jodidazo. Pero como no entiende sus tiempos y saca un talismán cochino en vez de unas botas, no puede hacer bien su trabajo. Estaqueate, por fuego, puléate al menos. Ya está, puleado.
El Tinker está cagado, te diré, ¿eh? Está jodidazo. Otra cosa, no voy a ir por una inicial. Voy a comprar Raindrops. Ya estás muerto, causa. War en la línea. Está muerto, se muere, el misil lo va a seguir. Creo que va a morir. Lo digo porque el daño se va a repartir con los cohetes. Ya, yeah, le voy a dar un tango a mi causa. Toma un tanguito. Puta madre, puta, tenía un sentry en la línea. Las bounties. Se me fue. Mi culpa. Lo bueno es que mi Weaver está bien en la línea. Y el Racer enemigo está cagado. ¿Por qué compro Raindrops y por qué no completo mejor mi urna? Porque estoy contra Shadowfin. Y en algún momento voy a terminar peleando contra ese Shadowfin. Porque ha ganado su línea. Y su primera habilidad hace demasiado daño. ¿Qué tiene este Razor? Tiene un Brazer. Ya. Yeah. Me salió hasta el culo mi pool. Somos el 5, necesitamos guardear y de guardear. Ya, causita Weaver, te voy a abandonar. Voy a concentrarme más en el Tinker. No llegué hasta aquí ahora. Ya. ¿Cuál es mi problema ahora? Yo puedo seguir sacándole la mierda al Razor con la Weaver, ¿ok? Pero me preocupa el Tinker. Tengo que ayudarle también. Necesito guardarle bien a mi causa para que pueda al menos estaquearle. Tinker, lo que sé es que necesita Travels. ¿Puedo contestar eso de top play? No sé, solo sé que quiero ayudar al Tinker con los wards y con los sentries. Quiero ponerle un sentry al medio. Yo por eso me compré estas Raindrops. Sabía que esto es necesario. Voy a jugar a estaquearle al Tinker porque un Tinker siempre se caracteriza por hacer stacks. Y voy a jugar detrás de mi causa el Tinker para que no lo maten. Y si es que el enemigo intenta matarlo, yo contesto y lo defiendo, ¿no? Tiene ilusiones, así que posiblemente esquive eso. A menos que sea un imbécil. Bueno, es un imbécil. Quiero estaquearle. Este es el camino seguro. Si abandono a mi Tinker, sé que esto es peor. Un Tinker sin ventaja, uy, no, es basura. War y Sentry. Sentry para que no tenga visión del Tinker. Y el War para cuidar al Tinker. Ya le he hecho un stack aquí. A ver, ahora voy a jugar más en medio, ¿ok? No voy a ganar mucha experiencia. Pero si el medio enemigo está muy agresivo, yo puedo contestar, lo puedo matar. Y recupero toda mi inversión de oro y de experiencia. Rotación abajo. Muy improbable. Está muy lejos de mi Tinker. Quiero hacerle stacks aquí y aquí donde pueda, ¿no? Ojalá Weaver no se muera, concha su madre, no te mueras, causa. Así es esto. Tienes que sacrificar una línea para poder ganar otra. Los tiempos de stack. Ah, no me sale acá, no tengo otra plaza. Vamos a improvisar. Será aquí nomás, 55. Bien, salió. La runa salió en top lane. Yo cubro abajo y él cubre top. Bien, gracias a que yo estoy aquí, el Tinker tiene más chances de ganar su línea. Y si ese Shadowfin sigue avanzando mucho contra el Tinker, yo lo voy a matar. Mientras tanto, le indico que tiene stacks aquí para que él se pueda llevar. El TP es para contestar. Ahora, estoy muy lejos del minuto 9, así que puedo hacer una rotación abajo. Creo. Creo. Botitas no las tengo. Quiero wards y sentries. Ya, sí, está Weaver lista, parece. Para poder matar a este pata. Tengo que esperar más o menos y calcular la distancia. Se va a quedar a golpear esos creeps. Creo que ya es hora. Ya es hora, coche. No importa si a mí me quita el daño. La vaina acá es que yo no muera. Creo. Ya bien, no hemos muerto. Dejamos un toque a este sombrero. Hasta ahora está bien. Ahí se dan cuenta que la Nyx no juega bien posición 4. La Nyx, qué chucha hace en la línea todo el tiempo, weón. Tiene que aprender a dejarle los niveles a su offlane. Mira, la Nyx nivel 6, huevón. Y el Timber está a nivel 5. Esa clase de support tú no quieres en tu línea ni en tu juego.
Shadowfin, ¿qué tiene? Va a sacar Jules. Ok. Mientras el Tinker se lleva sus stacks, yo me llevo esta línea de acá. Se maxea la primera. ¿Llegaré a mis botitas? No lo sé. Pasar. Stack, puedo hacer uno aquí. Minuto 10, es tiempo de bounties. Razor tiene un guard. Ya necesito botas, pero no puedo llegar a las botas. Me he quedado muy pobre. El pobre Timber está jodido. Voy a hacer un stack aquí. Bien, bounties, botitas, clarity. Quiero un sentry acá para de guardear esto y controlar esto en caso tenga guard. Por eso el sentry se pone al medio para abarcar más. Ah, su madre, el Timber, pobrecito. Lo bueno es que mis botas ya llegan. Con esto voy a poder llegar en menos tiempo. Pobre mi causa el Timber, ese sí debe estar asado. Listo, el Tinker ya se recuperó, ¿ok? Ya tiene sus travels, este huevón ya no me necesita. Ahora voy a volver abajo con la Weaver. Ya el Timber es imposible que yo lo pueda ayudar ahorita. A menos que yo tenga nivel 6, ahí sí puedo contestar. Ah, acuérdense que el Razor tenía un ward y ya no lo tiene. Significa que ha puesto sentry. Dos sentries. Ha puesto ward, perdón. Se va a poner otra vez un ward. Ya. Ancient, ¿qué tiene? Nada. Nivel. Punto mi nivel 6. No sé qué hago nivel 5. Es que he estado stackeando demasiado. Apúrate, Weaver, pusheo. Puedo matar supports con mi héroe. Solamente necesito niveles. Ya está. Había un Ancient por aquí moviéndose. Por eso quiero venir ahí. Esto es muy lejos como para que yo pueda tepear. Ya tengo mis sentries. Esta huevada es para acá. Porque es posible que el Razor me esté viendo. ¿Qué haces hoy? Cagada, fuera. Hoy no está acá, weón. El pinche igual te va a matar. Ah. Nada, no me va a meter ahí, es mucho daño. Ya, su war no se estará por acá tal vez. Y no está aquí. Mi culpa. Ahora, tengo estos dos campos que están libres. Significa que es imposible que sepan que yo estoy aquí. Así que este es mi momento de joder. Y voy a listar mis ítems para joder. Estoy en el triángulo enemigo y por aquí puedo hacer rotaciones más... mucho más rápidas. Gyro débil. Shadowfin subiendo con su Jules, ¿no? Ok, abajo es tiempo de pushear. Medio, está bien. Timber está más frío. Está súper frío el Timber. Está muerto. Sí, sí, tiene que ver su minimapa, pero ya está muerto. Estás muerto, tú también, causa. No es necesario castear el misil. Porque no iba a llegar, sí iba a tardar mucho. Es hora de pushear esto. La clarity es para mí. La Weaver no necesita la urna. Necesito ítems básicos como Tranquil Boots, que me da velocidad de regeneración de vida. Al toque hay que pushar esto. Tener control de la jungla enemiga te da mucha ventaja. Aquí solamente es calmado. Calmado, molesta, espera tus poderes, espera enemigos. Weaver débil, toma urna. Bien, Tranquil Boots, tengo para un Sentry War más. Soy el 5, así que tengo que comprar esta clase de ítems. Muere, cagada. Tú te preguntarás cómo este Puch es que viene caminando así nomás. No tiene visión, pues. No tiene visión y yo sí. Por eso hasta mis aliados pueden contestar. Bien, ítems pequeños. Tenemos urna. ¿Qué es mejor aquí? ¿Una Glimmer o una Forstaff? Ambas son buenas, te diré. Tengo que buscar ítems para escapar. Si buscara daño, sacaría Velo de la Discordia, pero no es necesario. Velo o Forstaff. Los wards tienen que ser buenos, ¿no? Colocarlos en donde me convenga jugar. No soltar tu visión, no sueltes tu visión. Si tienes visión acá, juega en tu visión. Shadowfin Jules.
abajo Puch con Ancient, ¿no? Y sé que no tienen visión de mí. Al menos esta parte está libre para mí. Puedo jugar con Weaver. Top. Estas conclusiones se sacan solamente viendo el minimapa, por si acaso. ¿Esto es difícil o es posible? Es un push muy duro. Solo moriría si viniera la Weaver. Vamos a ver si tiene visión ya. Vamos a parar acá. Tiene visión. Lo bueno es que estoy bien tanque, así que no me va a matar. Uy, no tiene visión. Pensé que tenía visión. Ya no tengo nada más. Pushea ahí, pushea. ¿Glimmer será bueno? Yo creo que sí, la Glimmer es buena. Esto lo saqué para comprar esto, pero ya no es viable. Estamos en minuto 15. Mi equipo necesita más que una espada, ¿no? Necesita Glimmer, porque soy support 5. El Timber está llorando, es así. Es inevitable que llore. Yo lo que voy a hacer es jugar en mi visión siempre. No puedo soltar este ward, no lo voy a soltar. Hasta que alguien venga de guardear, yo voy a seguir jugando ahí. Es la mejor forma que tengo yo de crear espacio. ¿Ves? Mira, viene un Ancient a intentar de guardear. ¿Qué va a pasar? Lo puedo matar. Hay chances de que muera. Si tan solo vinieran mis aliados, ¿no? El Tinker o alguien por ahí. ¿Me estará viendo? No me está viendo. Ya, aquí yo quiero jugar. Voy a seguir aquí. Ya, mis guardcitos acá. Esta es una buena forma de crear espacio. No simplemente tienes que estar detrás de tu HC, detrás de tu medio todo el juego. No, hay otras formas de crear espacio. Sí, ese Razor está muy avanzado. Te mueres, causa. No es necesario el ultimate. Con que el misil le caiga es suficiente. Muerto. Tu viejo el Shadowfiend. Ese sí es peligroso, ¿eh? Tiene su combo de Yulz. Capuchita. No, prefiero vida en vez de capuchita. Eso lo compré para la Glimmer. El Timber sigue yendo la misma línea contra los mismos enemigos y va a seguir muriendo. No está cambiando nada. Si yo voy a farmear, voy a farmear campamentos enemigos, no mis propios campamentos. No me conviene. El Timber va a seguir en su línea. Cosa suya, ¿no? Esas cosas escapan de nuestras manos. Yo quiero seguir jugando aquí. Aquí es donde yo voy a sacar mi platita, ¿ves? Mira, viene un puyecito. No mato. Ya, aquí es picante. Aquí vienen todos. Posiblemente me muera ya. No lo sé. ¡Ah, la concha, su madre! ¡Adiós, mundo! Ok, hemos muerto. ¿Pero qué pasa? Ahora todos están abajo. Y si todos están abajo, no te mueras, Weaver, por favor. El Timber está libre. Al final, logramos nuestro propósito. Y es que vengan a nosotros y dejen al Timber. Y no he necesitado ir a ayudarle, sino necesité jugar en otro lado de la línea. ¿Qué está haciendo el Anix? Ojo, me han de guardeado. Y eso es normal, porque este guard es medio obvio hoy en día. Poner wards aquí es medio complicado. Por eso puse este guard aquí. Ese sí es un poco más difícil que lo puedan ver. Ahora, estamos sin visión. Esto es complicado, ¿no? Tenemos que jugar en un lado del mapa. La pregunta es, ¿dónde carajos jugamos? Lo más complicado empieza ahora, y es saber dónde los enemigos tienen wards. Y así los jugones no tengan wards, saber que ese campo está limpio para no morir. Quiero saber si este campo está limpio. Ya tiene ward en colina. Mire, carajo. La Nyx ya me quitó el ward. Ya, yeah. Sé que ya no tiene ward aquí, ya no me está viendo. Así yo no tenga visión de ellos, sé dónde ellos tampoco la tienen. Así que tengo un poco más de seguridad para farmear. Lo que tienes que hacer es ver tu minimapa e informarte bien. Estoy farmeando este campamento pequeño que es del enemigo.
Así nomás creas un poco de espacio. Le quitas recursos al enemigo. No voy a ir a hacer nada porque los enemigos no se muestran. Y no voy a ir por ahí caminando contra enemigos que no se muestren. Cuando los enemigos no se muestran, lo mejor que puedes hacer es pushear las líneas. Cosa que ellos tienen que ir a defender la línea. A lo mucho voy a ayudar con un misil. Y con la urna. Al Razor, ¿no? Ese Shadowfiend ya metió todo su combo. Pa, ulti para los dos, creo. Muere, cagada. Tengo que guardear al toque lugares que me parecen complicados. Ya, lugares en las colinas que les den mucha visión a ellos. Esos lugares tengo que guardear. Ya tenemos Glimmer y hay un ítem neutral. Uy, quiero esto. Y un Sentry más. El Support 5 tiene que comprar Sentries obligadamente. Si no compras Sentries, no vas a poder jugar cómodo en el mapa. Talento, obviamente, de vida. P. Estas ilusiones. Ya, yo sé que el enemigo no tiene visión aquí, pero me ha quitado mi sentry. Es posible que de terco haya puesto otro ward o sentry, así que vamos a sacarnos de dudas. El sentry esta vez va en el medio y con la ayuda del courier le guardeo a ese lado. Oye, ¿qué pasa con mi amigo? Aso, aguanta mucho. Se aguanta bastante. Guarcito. Este sombrero como que ya no lo necesito. Vamos a mejorar Machiquan. Y quiero más sentries. Este sombrero ya lo boto. No me sirve, me estorba. Por eso lo vendo. Wars ya no hay, sentries sí hay. Ok, hasta aquí estamos bien. No estoy tocando creeps. Y si toco creeps, son creeps para poder pushear las líneas. El Timber está en su pelea eterna contra el Life Stealer. Hasta ahora todo está marchando bien, ¿no? Mi labor es esto. Sé que puedo armarme, pero me voy a armar con matando héroes o con asistencias. Así se arma el Support 5, no se arma farmeando. Ahora, este campamento es... Bueno, este farm es... Es necesario que alguien se lo lleve, ¿no? Porque el Tinker está peleando. Yo estoy lejos. Entonces, alguien se tiene que farmear eso. Las Weavers están peleando ahí contra los dos supports. Es necesario que alguien pushee las líneas para poder farmear los creeps. Tío, para poder forzar futuras peleas. Este Haze lo tomaré. Iré con mi causa la Weaver. Un Sentry más es necesario. Este lugar de aquí está bien picante. Porque hay mucha visión de parte del enemigo. Por eso traigo bastantes sentries. ¿Qué chucha estará haciendo la Nyx? Combiando creeps. El sentry creo que lo voy a poner... Sí, que llegue hasta por ahí. Pero sin bloquear este campamento. Ajá. Vamos a poner el courier aquí. Sin poner un war. Ya puso el war la Nyx. Lo van a quitar luego. El Life Stealer ya usó el Rage. Normal si a mí me quita el daño. El misil me va a ayudar. Es meter poderes y luego retroceder. Tiene un Sentry acá. Toma, cagada. Ay. La Glimmer todavía no es necesaria. Aguanto este daño. Forstaff. Lotus. Jules. Jules es bueno. Este Puch aguanta mucho. Tinker, Daga Lente, Weaver, Sangen Yasha, Maelstrom, excelente. Timber está muy bien también. Este lado ya es nuestro. Ese life no muere, no es mi objetivo. Ten cuidado, Weaver. Ay, 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 ay. Toma, cagada. No le hago nada, pero toma. A su Weaver, ten cuidado, amiguito. Sabía que estaban viendo a la Weaver, por eso... olvidé explicar esto del misil. Cuando el misil va hacia un enemigo y ese enemigo muere, si hay una unidad cerca,
de preferencia héroes, el misil cambia de objetivo y va hacia el héroe. Por eso es que ese Life Stealer se ha muerto. Necesito un ítem más de escape. Con esta no es suficiente con mi Glimmer. Puedo sacar Jules. Me da mana, velocidad. Me parece una mala compra. Atos. Puede ser también Atos, pero es que el que va a estar adelante va a ser el Life Stealer. Por eso no quiero Atos. Yo sé que esta zona es mía y no me ven, pero sé que tengo que largarme si nadie viene conmigo. Estoy en problemas, te diré. Estoy en medio de todo, causa. Pero no me ven, no tienen guard, solamente han puesto sentry y están yendo por otros objetivos. Yo estoy que hago ahora. No voy a pelear contra ese Life Stealer, me va a matar. Adiós, causa. Me bajé su sentry, por eso es que tenía un poco más de seguridad de enfrentarlo. Eso fue muy peligroso, causa. Pero la mejor opción fue escapar. Escapar entre las sombras sabiendo de que ellos no tenían visión. Si ellos plantaban un guard aquí, yo ya estaba muerto porque todos iban a ir por mí. Pero no me he desesperado y simplemente pensé bien las cosas. Y dije, no tienen visión, entonces me puedo escapar por aquí. Y esperé que se arme la pelea aquí para entrar nuevamente. Tienes que ser muy consciente de tus ventajas y tus desventajas. Esto que estoy haciendo es bien peligroso. Pero si lo haces bien, creas mucho caos y les haces perder mucho tiempo. Mira, ¿qué hacen tres abajo? Mucho tiempo. Largo. Mi intención era matar ya, pero se demoraron mucho mis causitas. La Nyx al menos se demoró mucho. Muere cagada. Este es peligroso. Glimmer para mi causita, la Nyx. Ya si tienen sentry se muere. Murió. No, Weaver. Toma urna. Uy, no. Le metí Glimmer al menos. Ya me morí, caos. Creo que no era necesario que le lance la Glimmer. Porque en lo que la Weaver bajaba del combo del Shadowfin, el huevo metía su cuchi y así se espante por el fiero. Se va pues con mucha velocidad. Ay no, ¿qué has hecho, causa? Es que estaba muy, muy apeligrado. Como yo estoy acostumbrado a que los Shadowfins calculen el tiempo del ulti y el Jules perfecto. ¡As! Madre esa Weaver, pues. Dije, ya está muerta la Weaver. Esa ya tiene un ward, lo acaba de poner. Vamos, carajo, a pelear. Que así nomás se saca ítems para el support. El support 5 saca ítems peleando con asistencias. Peleando o con asistencias. Por eso los dotas son muy largos en medallas bajitas. Porque la gente pelea mucho y no toma objetivos. Pero no importa, o sea, así tu gente pelea un montón y no toma objetivos, tú siendo support te puedes armar. Digo esto porque vi un comentario que decía que en sus partidas la gente nunca pusheaba, solamente peleaba y que no sabía qué hacer. Puta, simplemente no hagas nada, huevón, juega. Como una hornita. O sea, a lo mucho puedo decirles esto, ¿no? Roshan. Si no me hacen caso, ya no hay de otra, huevón, a seguir peleando. En algún momento algún equipo ganará las peleas. Claro que ellos tienen más chances de ganar las peleas ahí, ¿no? Este es un claro ejemplo de medallas bajas. Pelear, 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 pelear. O pelear o farmear. Acá esta vez escogieron pelear. Pero ya están peleando mucho ya. Los wards. Un wardcito como por acá nomás. Porque si lo pongo muy adelante van a poner sentries. Porque están contra Weaver. Un buen ward creo que está por aquí. Me parece bueno.
No es tan obvio, ok. No es tan obvio. Va aquí. El obvio es este de la izquierda. Bueno, ya me lo quitaron. Toma, misil. Toma, cohetes. Oh, chucha, me han visto ahí mi warcaus. O sea, tienen. Mira, sus sentries. Sí tenían sentries estos idiotas. Ya, murió el Ancient. Esto se va a desgastar poquitito. Buena tercera de mi causa, el Planix. Glimmer para el Timber. Buen meteoro para seguir pusheando. Ese push sigue jodiendo. Toma, caca. Toma, urna. El War. Mira, este War está mejor. Creo que debí ponerlo más adelante. Es un War muy cara de palo. Porque lo estás poniendo en su propia base, no en sus propios ojos. Pero no lo ven en teoría. Si el Ancient pone un Sentry aquí. Oh. Adiós, Timber. Muere, causa. Talento, obviamente, reducción de cooldown o mi bombardero, que es esto, bombardeo. Esta partida la estoy ganando simplemente por puras decisiones. No estoy ganando porque he hecho jugadas, wow, simplemente por un juego consciente. Sabía que podía jugar en mi visión. Yo sé que un Gyro support puede solear a otros supports porque tiene mucho daño mágico. Ya me quitaron mi guardia. Puta madre, es que lo puse mal. Entonces, no solamente es saber soportear y ya. Tienes que conocer bien a tu héroe para poder tomar buenas decisiones en el juego. Si no conoces bien a tu héroe, no vas a poder aprovechar al máximo el juego. Van a haber juegos que simplemente vas a cumplir como support. Y cumpliendo como support, no vas a ganar la partida. Ese Razor nunca roba daño. Es imposible que quite daño, weón. La Weaver tiene mucha velocidad y tiene Linkens. El Tinker para dagueando. El Timber tiene Lotus. Y yo paro atrás. ¿A quién le va a quitar daño? Es un mal juego para un Razor esta partida. Y si se dan cuenta, yo siendo support, no suelto al enemigo. Con pocos ítems, pero con niveles. Ítems pequeños, pero buenos. No los suelto. Yo los sigo jodiendo. Sigo intentando llamar su atención. Que vengan por mí. ¿Qué chucha si yo muero? No sé. Pushean una línea. Algo pasa en el juego. Pero es necesario que juegues así. Más osado. Porque el support solo necesita niveles. No necesita ítems para jugar agresivo. Y esa vaina tienes que ser muy consciente. La mayoría de supports está acostumbrado a jugar detrás de su core, de su medio, de su off, de su HC. No es la ideal forma de jugar support. O sea, es una forma de jugar support. No es la única forma de jugar support. Toma, misil. Ese Razor está más frío. Posiblemente yo también esté frío. Tengo 2900, casi 3000 de oro. What? ¿Cómo lo he logrado? Peleando. No he hecho nada más que pelear. Pero pelear bien, pues. Obviamente si en las peleas tú mueres primero, no vas a ganar nada de oro. La idea es que no mueras primero, ¿no? Pero normalmente el support 5 no muere primero, porque nunca está adelante. A menos que seas heal. Si eres un support 5 heal, ya se murió la Weaver, creo. Te vas a morir primero. Pero si eres un support 5 que sabe en dónde debe estar parado, a quién debe castear habilidades, qué habilidades debe castear en qué orden, tú no vas a morir. Pero si eres un support heal, mueres. En este caso, no hay por qué sacar daño, sino sacar más ítems para ayudar.
No hay necesidad de sacar daño. Ahora, si quisieras hacer daño... No, mejor no. Esto se va, esto sí queda. El Shark es bueno para hacer daño, si buscas hacer daño. Tu primera se bufea. Los cohetes impactan en un héroe adicional e incrementa la duración de mi primera en un segundo. O sea que se duplica y encima dura un segundo más. Nunca hemos hecho Roshan porque estamos en medalla intermedia. La gente no sabe que ese pata existe y que te da una, que te da una segunda vida. Les llega el pincho. Simplemente es entender bien tu situación. Yo les dije al principio, saber pros y contras de tu equipo, pros y contras del otro equipo. Puta, mi Tinker perdió medio. Ya, le estaqueé, jugué detrás de él. Y el Shadowfiend no pudo terminar de ganarle al Tinker. Porque yo he estado ahí detrás de él, estaqueándolo, cuidándolo. Acá tengo que meter un Sentry porque van a ver a la Nyx. Estoy con dos héroes invisibles en el juego. Es obvio que van a tener muchos Sentries en el mapa. Por eso tengo que llevar Sentries yo, para desguardearle sus Sentries. Ah, ese Shadowfin. Ah, la concha, Dios mundo. Tenía que haber sacado Forza Fantas, te diré. Esta compra de Jules no me ha gustado tanto. Siento que no me ha servido tanto. Yo, la verdad, hubiera comprado mejor una Forza en vez de este Jules. No quiere decir que si yo lo compro está 100% bien. O sea, tú ya tienes tu propio criterio como jugador, ¿no? ¿Qué es lo mejor y qué crees que está bien para tu héroe o para tu equipo? Sentries para guardear otros Sentries. Pobre Pulchecito, no pudo jugar. El Pulch simplemente se ha hecho tanque. Y eso, y para jugar de esa manera, con esos ítems, solamente juegas de una forma, que es adelante. Es la única forma que tienes de jugar. Yo estoy jugando con ítems de movilidad, entonces tengo otras formas de jugar. ¿Puedo tanquear? Sí, porque tengo un talento de 200 de vida. Pero tienes que saber que en Dota hay más formas de jugar que simplemente tanquear. O simplemente ir de 5. Hay más formas, weón. Y solamente los que entiendan mejor el juego son los que lo van a poder aplicar. Y son los que van a poder sacar más ventaja de sus juegos. Porque van a tener más opciones. No hemos llegado a la situación en donde tu equipo es una total mierda. O tu HC es muy malo y no se arma. Y tú tienes que armarte. No hemos llegado a ese punto. Este es un juego en donde, puta, le sacaron la mierda a tu offlaner. Le sacaron la mierda a tu Tinker, que es tu midlaner. Y teníamos que jugar creando espacio en el juego para que dejen de sacarles la mierda. Y para que vengan por nosotros. ¡Ay! Toma Glimmer, causa. Ay, no, a mí no, por favor. Ay, 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 ay. Entonces, ¿el canal de Discord sirve? Sí sirve. Sirve para entenderlos un poco mejor. Sirve, pero sé que hay que mejorar muchas cosas ahí. Ya se irán agregando cosas más chéveres. El chiste de las guías o de todo en sí es mejorar. Siempre buscas mejorar. Yo quiero mejorar mi contenido. Así que a veces necesito ayuda y se los pido. Nada, causas. Es muy simple jugar 5. Si es que entiendes de verdad cómo funciona el 5. Pero muy aparte de jugar 5. Tienes que saber o conocer tu héroe. Si no lo conoces, estás limitado a jugar 5. Y no estás explotando tu héroe. Cada héroe se juega diferente, ¿ok? No puedes comparar un Gyro 5 con un Ancient 5. Son héroes totalmente diferentes. Que tienen una sinergia totalmente diferente con otros héroes. Entonces, cada héroe tiene mucho que explotar. El chiste es que sepas cómo funciona tu héroe. Ya sé que sabes soportear, ya sé que sabes poner wards.
pero sabes usar tu héroe bien, sabes todas las cosas que puedes aportar a tu equipo. Hay muchas cosas que aprender en el juego, weón. No solamente es, ah, ya sé soportear, ya estoy listo para subir medalla. No, weón, tienes que saber jugar tu héroe también. Aprovechar todo, todos los recursos. Espero les haya gustado esta guía intermedia con Gyro 5. No sé qué más, qué otras historias más me traerán. Nada, sigan contándome sus problemas. A ver si por ahí encuentro un comentario chévere para poder seguir sacando más contenido. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.